Esto es en la Virgen Blanca, el día del Celedón. Entonces no había todavía las botellas que luego se empezaron a emplear con el ruido, con los accidentes que llegaron a haber, pero lo de puro sí, se hacían muy buenas humareras. Bueno, pues esto es una foto del libro de familia. Esta foto no la hicimos, yo creo que a los 2 años de venir del pueblo a Vitoria. Y el burro ese del tío Juan, un tío que era de mi mujer, el tío Juan. Veo que esta señorita era la que en aquellos años daba clases por las noches también. Como por el día tenían que estar ayudando en casa, hablando en claro, estaban pastorcitos, entonces los padres se preocupaban de darles un nivel de estudios. Pues sería mi santo o el de José Antonio. Ya sería mi santo. Pero eso ya sería Navidad. Sí, porque se ve el turrón. Llueva, nieve o ande viento o haga bueno, salíamos. Porque claro, si decías, oye, es que está lloviendo, pues igual no vamos y tal, no. Lo que haga, iremos. Fue un sargento que había estado en la División Azul. Se llamaba Lucinio, ¿eh? ¿Qué nombre? Todavía me acuerdo de él. Más tieso el hombre, tieso como... Así con su bigotillo, estilo franquista, medio bigotillo. Anarquista ibérico, saludaba con el saludo nazi, ¿verdad? Anarquista ibérico. Tenéis que tener nietos para que veáis lo que es. Yo creo que se les quiere más que a los hijos. Es donde trabajé yo, en Beistegui Hermanos. La fábrica, cuando entré yo, trabajábamos unos 600, no llegaba a los 600, 500 y pico, cerca de los 600. Y luego ya por último, cuando ya se cerró, nos quedamos unos 37, 38. Había veces que no quería ni cenar del cansancio que tenía, porque trabajaba en Echevarría, el carnicero. Y llevaba la carne al hombro hasta el seminario. Y él, cuando empezaban, pues oye, veía que salía dinero, que sacaba dinero. Y le dice a mi madre, tú como si estuvieras casado con un barrendero, o sea, ahorrar. Ahí estamos los choferes, nosotros, como chofer que fui, puedo decir, de la caja de ahorros, pues llevaba a los jefes a Sevilla. Cuando estábamos de reunión y comíamos muchas veces en los hoteles de ellos o en reuniones, decíamos, pobrecito mi patrón, que piensa que el pobre soy yo. Todos los años, por Navidad o por Nochebuena, le encantaba cantarnos jotas y nosotros le provocábamos, claro. Y bien, sí, y ahí se ve a mi padre como estaba cantando. ¡Qué majo! ¿Por qué vienen tan contentos los labradores? Que cuando vuelven del campo vienen cantando.